cámara, después de pronto que ustedes me listo y ya con las preguntas. Adiós. Cámara. Ok. Maestro, ¿listo? Vamos. ¿Por qué en México se escucha tan poco jazz? Es decir, ¿por qué si nos llegan muchas cosas de Estados Unidos, modos de vida, películas, centros comerciales, complejos de cualquier tipo, tradiciones, en fin? ¿Por qué quizá el aporte más grande de Estados Unidos, culturalmente hablando, que es el jazz, curiosamente no nos llega? Yo creo y pienso que porque realmente no ha habido una gente que diga, yo voy a poner una emisora y nada más voy a tocar jazz, sin pretender posiblemente tener un auditorio de locura, cosa que es un poco dudoso de decir, porque a lo mejor a principio no lo tendría, pero después tendría todo el auditorio, porque hay mucha gente que lo quiere escuchar. Yo creo que no tenemos ese ideal de querer hacer que nuestro público escuche cosas buenas. Ver hacia la radio, por ejemplo, ¿no? Lo mismo podría tocar música muy buena que la otra que no es de la misma calidad. Lo mismo cuesta, lo mismo da. Corté. Tenemos la sorpresa de que nos están haciendo un documental de un productor que se llama Luis Felipe Ferra, y nos están haciendo un documental. Ya llevamos 3 o 4 meses en grabación.